Ah, pues vamos a darle caña. Bueno, gracias por venir a la sesión. Le puse un nombre así un poco chulo para que vinierais, ya habéis venido, os he engañado, y ahora esperemos que cuando salgáis no me tiréis tomates y esas cosas. Bueno, la idea es que, ahora veréis, que es que veamos cómo integrarse con otras herramientas, con un producto, en este caso Dynamics 365, y qué podemos hacer con él, ¿vale? Si esto quisiera ir. Gracias a los patrocinadores, sobre todo porque sin ellos todo esto nunca es posible. Yo organizo eventos también, y sin que ellos pongan el dinero, nosotros no podríamos hacer nada. Así que muchas gracias, pasar, visitarlos, hablar con ellos, cogerles cositas y darles las gracias. Bueno, yo soy este. Soy más el de abajo que el de arriba, o sea, me paso el día gruñendo. Principalmente organizo el grupo de usuarios de Azure de Barcelona, escribo en Compartimos, hago muchísimas otras cosas más. Y luego también, como engaño siempre, como os he engañado a vosotros, soy MVP de Azure, porque también he engañado a Microsoft. Bueno, voy a empezar con un disclaimer, ¿vale? Dynamics 365 y yo nos conocemos poco, ¿vale? Y seguramente siga así. De hecho, lo poco que lo conozco es gracias a mi amigo Miguel Ángel, que está allí, y que me enseñó la primera vez a abrir el Dynamics, que yo ni sabía abrirlo, y lo vi, y me entraron ganas de volverlo a cerrar. Pero bueno, me mantuve ahí y lo he abierto 5 o 6 veces más, pero aún sobrevivo. Esta frase no es cierta, porque la mitad de la sala sabéis más que yo, la otra mitad estáis como yo, con lo cual no me siento solo y os quiero mucho a los que no, y a los que sí, pues os acompaño en el sentimiento, ¿vale? Pero yo me integro con cualquier cosa. Al final, el día a día de mi trabajo consiste, como estoy todo el día en Azure haciendo cosas, consiste en integrarse con todo, ¿vale? Es cualquier servicio que tengas en Azure, cualquier solución que un cliente tenga en Azure, al final se quiere que se quiere integrar con, o su espérate, es que me van a seguir ampollas, ¿eh? Con su SharePoint, la tercera vez me moriré, a su SharePoint, con Dynamics, ¿vale? Con cualquier otro caso, a otras aplicaciones que tenga Azure, aplicaciones on-premise. Al final, hoy en día con todas las arquitecturas distribuidas que implementamos a los clientes, con todas las soluciones que tienen y que quieren que constantemente integrarse unas con otras, pues no tienes otra que integrarte con ellas, ¿vale? Entonces, Azure en este caso es una plataforma que te permite mucho hacer estas cosas, ¿vale? Entonces yo pues me integro con todo, ¿vale? Dynamics, SharePoint, SAP, otras aplicaciones, hasta con Access, ¿vale? Me he integrado. Cosas feas. Y lo que voy a hacer hoy es explicaros una cosita que nos pasó en un proyecto con mi amigo Miguel Ángel, ¿vale? Que fue cuando tuve que abrir por primera vez Dynamics, que un cliente nos llamó, ¿vale? O sea, está todo reducido porque no puedo explicarlo todo, entonces he hecho una pequeña versión de todo lo que puedo enseñar, que tenían un problema, ¿vale? Tenían un problema que bastante gordo, y ahora os explico y veremos cómo lo solucionamos y por qué. El cliente más o menos tenía esto. El cliente estaba haciendo su camino hacia Dynamics 365, también tenía su Dynamics on-premise, pero en su Dynamics 365 no iba a tener todas las funcionalidades de Dynamics on-premise, con lo cual tenía dos problemas. Uno era, cuando arrancaba dentro de un grupo de usuarios o dentro de porque ellos tenían varios Dynamics 365 dependiendo de las zonas donde trabajaban, cada vez que ponían en marcha la solución tenían que coger todos los datos que tenían en Dynamics on-premise, subirlos a Dynamics 365 y luego hacer sincronizaciones. Claro, estamos hablando de un cliente bastante importante, ¿vale? Estamos hablando de un cliente que es de Barcelona, concretamente de la zona del Vallès, y es un cliente muy, muy, muy grande, ¿vale? El sector no os lo diré porque si no lo adivinaríais, pero se mueve con dinero. Entonces, imaginaros la cantidad de millones de registros que cada vez que ponían en marcha un Dynamics 365 tenían que llevar de un lado a otro. Y tenían montado algo así, ¿vale? Pero tenían montado algo así
no porque ellos quisieran, sino porque las medidas de seguridad que tenían les obligaban a pasar por ciertos filtros. Y el pobre chico, que Miguel Ángel, que está ahí con nosotros, es que cuando cada vez que nos hablaba de esto le saltaban las lágrimas. Nosotros lo abrazábamos y decíamos, te vamos a ayudar. Cogimos cariño. Muy bajo. Entonces, ¿qué hacían? Cogían, tenían un proceso, empezaban a sacar ficheros de Dynamics en on-premise, tenían un SQL, los metían allí, tenían un montón de ETLs. ETLs al final son transformaciones que hacéis dentro de SQL de una cosa a otra, ¿vale? Así simplificado. Tiraban contra Dynamics 365 para ver si tenían que hacer una inserción, un update, un delete, empezaban ahí a hacer un montón de cosas. Al final sacaban unos ficheritos, lo pasaban por un cloud middleware, ¿vale? Que al final es, en on-premise tienes un middleware que te va a hacer las conexiones con el cloud, para subir la información a Dynamics 365. ¿Vale? ¿Quién se atreve a decirme cuánto tardaban en poner en marcha una solución? Días, vale, ¿cuántos? ¿Cuánto? Día y medio. Vale, sube la apuesta. 5 días, ¿quién lo ha dicho? No tengo nada para darte, si no te lo daba. Pero luego te traigo un cruzancito, ¿vale? 5 días. ¿Te acuerdas, no? Nuestra cara. 5 días. Y no solo eso, claro, que es que tenían que hacer luego actualizaciones por la noche de los módulos para que obtuvieran la información el uno con otro, era, bueno, ahí aquellas noches dice que eran, bueno, horas y horas de traspaso de información. El chico nos empezó a contar que hacía todo esto. Y yo desconecté cuando empezó a contar todo eso. Dije, no me interesa, porque es que no quiero saber ni cómo funciona, ¿vale? Porque es que me va a dar algo. Y empezamos a pensar en soluciones, ¿vale? La primera era, me voy a cargar ese middleware. Por 2 motivos. El primero es, no sé cómo funciona, ¿vale? Era una casa que empieza por I y acaba por M. Era una solución de IBM. Y digo, y no quiero ponerme a mirar cómo funciona un middleware, ¿vale? El segundo era, además es un middleware de on-premise. Digo, yo no sé nada de on-premise ya, ¿vale? Yo me integro y ya está. Pero no, al final tienes unas limitaciones que tienes que conocer de la plataforma, tienes que pasar por ciertos procesos y luego él se conecta con el cloud que sea de la forma que él cree más conveniente. Entonces, vamos a quitarnos el middleware de aquí en medio, vamos a buscar una solución para que tu departamento de seguridad esté contento, que es algo muy complicado y algo muy difícil, ¿eh? Contentar un departamento de seguridad. Lo siguiente es, me cepillo las ETLs. No sé hacer ETLs, ni lo quiero saber. Y aparte es que encuentro que para hacer esto, una ETL, sí, va muy bien, son muy rápidas, te sirven por muchas cosas, pero de verdad, no. ¿Vale? Porque ten a tu SQL Server allí haciendo cosas, pues eso es una locura, ¿vale? Y lo siguiente es, me voy a conectar directamente a 365, ¿vale? Porque si volvemos para atrás, la conexión que veis allí es conexión HTTPS por internet puro y duro. Estáis enviando todos vuestros datos de vuestros clientes, cuentas bancarias, movimientos. ¿Vale? Por HTTPS sí, pero por internet, ¿vale? Con lo cual, vuestro sistema de seguridad, vuestro departamento de seguridad os ha dicho pongáis un middleware, pero luego envía los datos por internet. ¿Vale? Pues no vamos a cargar esto, ¿vale? Hasta ahora he dicho cosas normales, ¿no? ¿Sí? Por último, ¿vale? Si me cargo todo esto, ¿cómo hacemos las transformaciones? Pues te voy a hacer un workflow. Te voy a hacer un workflow súper chulo, que luego veréis, en versión mini, que te va a coger esa información y te la va a procesar, te la va a insertar con escalado automático hasta que tu CRM pete, ¿vale? En una versión de trial peta muy pronto. Muy bien, pues vamos a eliminar el middleware y vamos a hacer una conexión directa. Pues ¿cómo lo hacemos? Con una cosita que se llama ExpressRoute. ExpressRoute es un servicio de Azure que te permite hacer conexiones de tu on-premise Azure en un canal dedicado solo para ti.
¿vale? Viene tu compañía de telefonía que tú quieras, la que te den este servicio, te cogen un tubo, te lo ponen del data center a tu on-premise, un tubito para ti, te dejas un pastizal, pero es para ti. Toda la información va por ese canal, solamente es tuya, nadie más puede entrar, la latencia es súper baja y es súper rápido. Te dejas una pasta, pero vale la pena, ¿vale? Pues al final necesitas subir datos de forma rápida, si no, no te sirve de nada. Lo siguiente es, vale, me voy a cargar a mis amigas las ETLs y voy a sincronizar, ¿vale? Lo primero que les pondremos es un blob storage. ¿Qué? Permitidme, ¿puedo tirar para atrás? Espera. Dos croissants. Cuando quieras se pondrán grandes. ¿Vale? Sí, soy un poco disléxico. Que sepáis que me la he revisado 3 veces, pero soy disléxico, voy mezclando así las cosas, ¿vale? No, para que lo entendéis. Ahí está. Vale, blob storage. Bien. Blob storage. Al final aquí lo que nos va a permitir es subir ficheros y tener un almacenamiento de ficheros ahí, ¿vale? A casco porro, lo que queramos y lo metemos allí, ¿vale? Pues el primer servicio que utilizaremos será un blob storage para subir nuestros ficheros allí de forma segura, que solamente nosotros los vamos a poder ver y que nos va a dar un gran rendimiento, vamos a tener velocidad y encima tenemos almacenaje infinito. Luego utilizaremos Azure Durable Functions. No sé si habéis oído, bueno, ¿habéis oído hablar del serverless? ¿Sí? Eso de hablar de Logic Apps, Flow, Functions, EventGrid, que luego habrá una sesión de EventGrid, pues hay una cosa nueva que se llama Azure Durable Functions que viene a solucionar aquellas pequeñas restricciones que tienen las funciones, ¿vale? Que luego lo veremos. Y luego vamos a monitorizarlo todo con Application Insights, ¿vale? Cualquier cosa que pones en Azure le pones Application Insights. Y si no está en Azure, le pones Application Insights. Cualquier cosa que hagas, la pones en Application Insights, ¿vale? Da igual dónde lo pongas, pero pon Application Insights. Porque es que no hace falta que hagas lock. Vale, te lo tienes todo allí, ¿vale? Y le pusimos esta solución. ¿Vale? Ya solo por el dibujo es más bonito. Vale, con lo cual ya lo ven y dices, pues es más bonito, ¿no? Pero al final es mucho más óptimo y mucho más rápido. Les pusimos un Express Food, bueno, nosotros no los pusimos, los puso una compañía de teléfonos, telefónica, perdona, y luego su departamento de infraestructura, es que ya me ha puesto nervioso, su departamento de infraestructura hizo la conexión, ¿vale? Creó sus VPNs y sus cositas así chungas que hacen. ¿No? No hay nadie de infra por aquí, ¿no? Bien. Pues me meto con ellos también. Vale. Entonces, lo que hacen es, lo que hicimos es, vale, todos los ficheros que vosotros creáis, en vez de enviarlos a meterlos en un SQL para hacer ETLs, generarlo, ponerlo en ficheros con unas nomenclaturas concretas, directamente hacemos ese proceso que coge esos ficheros y nos sube al blob storage, y cuando esté en el blob storage, os hacemos un proceso que ejecute una durable function que haga un workflow, que luego os explicaré, y que haga la inserción sobre Dynamics 365. Y todo, cuando tengas algún problema, miras Application Insights y te envía alertas y te envía cosas que han ido mal y ahí podrás tú ver todo lo que te está pasando. Bueno. ¿Problemas de esta solución? No, el precio no era muy, muy caro. Pensad que una durable function empieza a escalar infinitamente, ¿vale? Que una función, te la pones y empieza a escalar y puedes tener, no sé, 200 servidores ejecutándose. ¿Qué limitaciones tenemos en Dynamics? ¿Vale? Los famosos execution, multiple executions, ¿no? ¿Sí lo he hecho bien? Al final, tú puedes,
tener X y empezar a insertar, y además creo que la limitación está a 1000 elementos por cada ejecución múltiple, ¿vale? Para no saber, aún me sé algo, ¿eh? Entonces, claro, tú puedes empezar a escalar todo lo que tú quieras. Y, ya sé, tienes 1000 ficheros, coges los 1000, los lanzas en paralelo, venga y tira. Eso te peta como una escopeta ferias. Entonces, claro, tienes que empezar ahí a ver cómo intento, cómo vuelvo a enviar. Uf, dices, bueno, esto es una locura, ¿vale? ¿Eh? Una queue la utilizo, ya verás, la utilizo. Tres cosanes. Y, ahora verás, ¿vale? Pero la solución que hemos propuesto es hacer un escalado controlado, ¿vale? Que las durable functions sí que te lo permite y las functions no. Las durable functions te permiten porque tú te lo puedes hacer. Vale, ahora veréis cómo. Vale. Pues, ¿qué son las durable functions? Que al final es a lo que he venido a hablar, ¿vale? Porque las durable functions os va a servir para cualquier cosa que tengáis en Dynamics. Tenéis que hacer un workflow en Dynamics, que puede ser un dolor, os lo podéis llevar a hacer una durable function de una forma mucho más sencilla y os va a funcionar mucho mejor, ¿vale? Más económica en tiempos de respuesta, menos tiempo, al final es más dinero para la compañía, desarrollo, menos tiempo de desarrollo es más dinero para la compañía, y luego la infraestructura que tienes y que cuesta es mínima, ¿vale? Y luego está la cuarta, que es la más importante, que es todos nosotros estamos más contentos porque estamos haciendo cosas guays de la última, ¿vale? Y no estamos ahí haciendo un workflow asqueroso de ¿vale? Es que se me escapa, ya lo siento. Bueno. Que nos permite hacer workflow en código, ¿vale? Por código. A diferencia de Logic Apps, por ejemplo, que tú vas poniendo cajitas, aquí tú escribes tu código, ¿vale? En C Sharp, en Java, en Python. Bueno, creo que solamente está todavía en C Sharp, pero en el futuro podrás hacer en Java, en Python, en todos los lenguajes que pues, sabéis que podéis hacer en cualquier tipo de lenguaje. Pues lo haces vía código, lo cual es una ventaja, no tienes que poner cajitas y tienes mucha más flexibilidad. Orquestas las funciones. Uno de los problemas que lo veremos que tienen las funciones es si yo quiero hacer varias cosas que vayan ligadas, ¿cómo orquesto una con otra? ¿Vale? Es un dolor. ¿Vale? Si alguno de vosotros alguien ha trabajado con funciones normales, ¿vale? Si tienes que hacer que orquesten cosas es un dolor, ¿vale? Pues esto te lo soluciona. Te soluciona otro problema. Los 10 minutos de máximo de timeout que tiene una función. Los 10 minutos de una función se te ha parado. Estés como estés. Y estás muerto, ¿vale? Pues esto no, esto es infinito. ¿Vale? Y pagas por uso. Cuando lo utilizas, pagas. Cuando no lo utilizas, no pagas. Esto, si queréis convencer a vuestro jefe, empezar por esto. ¿Vale? Pues la primera es ni serverless ni historias. Solo vas a pagar por lo que usas. Oh, ya está. ¿Vale? A partir de ahí es todo ya. Oh, ¿vale? Orquestación. Bueno, pues esto ya os lo he comentado un poquito. ¿Vale? El tema de la orquestación es, pues, dentro de un workflow, yo lo que quiero es hacer varias cosas. Entonces, ¿cómo puedo orquestar estas cosas? Ahora veréis que hay, con las herramientas que nos dan las functions, podemos hacer unos 5 patrones, ¿vale? Que nos dan de base, que nos van a permitir orquestar diferentes funciones y diferentes cosas que queremos hacer dentro de nuestra aplicación. Bueno, aquí no está, porque luego lo enseñaré en el código, os enseñaré exactamente cuáles son, qué piezas entran en juego, porque principalmente entran tres piezas. Iba a poner la slide, pero esta, para que lo critiques, me ha quedado a la derecha, ¿vale? Entra en juego tres cositas, que es lo que se llama el Orchestration Client, el Orchestration Trigger y las Activity Triggers, ¿vale? Hay tres grandes cosas que tendríamos que tener en cuenta. El Orchestration Client será el encargado de lanzar un Orchestration Trigger, que será el encargado de orquestar las activities que serán tus trozos de código que se van a ejecutar, ¿vale? ¿Vale? Sería la función que vosotros tenéis normal en varias functions conectadas por 1000 colas o 1000 service bus o 1000 event grids y 1000 cosas, pues serán vuestras activities, ¿vale? El orchestration trigger sería quien se encargaría de ir llamando a estas activities y el client sería el encargado de decir a una orquestación, tú, lánzate, ¿vale?
El primero que vamos a hacer es el function chaining, que es mi orquestador, lanza una activity, acaba, lanza la siguiente, acaba, lanza la siguiente, acaba, lanza la siguiente, y cuando ya ha acabado de las cuatro, finalizo la ejecución y se me acaba. ¿Vale? O sea, una orquestación, tú la puedes lanzar tantas veces como quieras. O sea, es decir, lo que tienes que hacer es el orchestration client, tú lo llamas y llama a una orquestación. Pero si tú llamas 1000 veces al orchestration client, te llamarán 1000 veces a tu orquestación de forma diferente. O si llamas una vez a un orchestration client, ¿vale? Tú puedes tener un bucle que empieza a llamar y a hacer llamadas a los orchestration, ¿vale? Que esto lo veréis ahora también. Luego tenemos el patrón fanout, fanin. Está bien escrito, ¿vale? Sí, no está en mayúscula, pero... Es que ya me tengo que fijar. Que este es el que hemos utilizado, ¿vale? Este es el que he utilizado. Este lo que hace es... te lanza en paralelo varias functions y cuando acaban te devuelve un resultado y puedes volver a ejecutar otra cosa si tú quieres, ¿vale? Es lanzo, ejecutas y vuelvo, ¿vale? Es como si hicieses ejecuciones en paralelo, ¿vale? Este lo veréis que es lo que hacemos. Luego tenemos el async HTTP, ¿vale? Esto al final es, haces una llamada, lanzas la orquestación por una llamada HTTP, se empieza a lanzar la orquestación y tú vas haciendo llamadas HTTP para ver cómo está esta orquestación y obteniendo los resultados, ¿vale? Y cuando quieres acabarla, pues lanzas otra petición y se acaba. Esto es si tú tienes una aplicación y quieres lanzar una orquestación y quieres tenerla controlada desde tu propia aplicación para ver qué está pasando y sacando los resultados, ¿vale? Podréis utilizar esto. Luego tenemos el monitoring, que está constantemente. Es una función que tú lanzas y está ahí constantemente llamándose hasta que la paras, le haces la petición de parar o te quieres dejar la pasta, ¿vale? Y por último tenemos la interacción humana, que es, lanzamos la orquestación, se lanza una activity que se queda parada hasta que sucede algo de un externo, en este caso una persona, que vuelve y continúa con la ejecución, ¿vale? Pues esto, por ejemplo, el caso típico es cuando alguien se registra y tiene que poner un código. Registras, envías el email con el código y cuando esa persona ha ingresado el código, continúa la ejecución. ¿Vale? ¿Te gusta la imagen, no? Vale. ¿Preguntas? Luego hacemos más preguntas, pero ¿tenéis alguna pregunta ahora? No me creo que os hayáis creído todo lo que os he dicho. Cuando esperan la validación del usuario, ¿sigue el proceso de esa función? Joder, sigue en el punto que tú la has dejado. Y ahora debería haber una pregunta seguida de esa que alguien debería hacerme. ¿El coste? No, el coste se queda ahí parado hasta que vuelva a ejecutarse. Caducan o cuando se acaban. O sea, cuando acaba todo el flujo, entonces sí, se acaban o hay algún fallo y se acaba. A no ser que tengas las de monitoring, que están allí constantemente ejecutándose, porque tú cuando acabas un flujo puedes decir, vuelve a ejecutarte. Y se vuelve a ejecutar ella misma. Hay una cosa que no os he contado, dos cosas que no os he contado, ¿vale? Que no os he contado, digo, igual me las preguntan y os las cuento. Bueno, os las cuento antes de ir al code. Voy a quitar el minion porque si no miréis al minion. Es, muy bien, os he contado que se van ejecutando y cuando se ejecuta vuelve y sigue con la ejecución. Se ejecuta, vuelve y sigue con la ejecución. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo sabe dónde estaba? ¿Cómo sabe dónde volver? ¿Conocéis un patrón que se llama EventSusen? Si no conocéis EventSusen, es un patrón de diseño de software que te permite ir guardando estados de lo que estás haciendo por si tienes que hacer un fallback, volver por donde estabas o si quieres saber dónde estás, ¿vale? Que normalmente va siempre con otro que se llama CQRS, pero que no, normalmente no, ¿vale? Pues
En este caso, las Durable Functions implementan el patrón de event sourcing para saber dónde está. Y relacionado con eso, tenéis que tener en cuenta que cuando diseñáis una Durable Function, lo que os devuelva siempre tiene que ser atómico. Porque una función, relacionado un poquito con lo que tú decías, es cuando acaban, cuando se para su ejecución, claro, ¿cómo sabe la función que tiene que continuar? No se está allí. Y alguien le dice, oye, continúa, ¿no? En el caso de, sí, sí que lo puedes hacer, ¿no? De decir, vale, ya estoy, vuelve y continúa, ¿no? Pero normalmente en el flujo no. Entonces lo que hace es, se vuelve a ejecutar. Ella periódicamente se está ejecutando. Entonces va viendo y cuando llama a la función X, si ya la ha ejecutado, lo que hace es devolverte el resultado que esa función te había devuelto. Por eso siempre los resultados que devolváis tienen que ser atómicos. Siempre tiene que devolver lo mismo, porque si lo que vas a ejecutar después varía de lo que le viene antes, ¿vale? En el sentido de que si me devuelves peras, ya me devuelves manzanas, y tengo que hacer otra cosa, puede ser que no te vaya. O sea, te devuelve peras, devuelves peras. Entonces, no vuelve a ejecutarse, sino que mira si ya se ha ejecutado, y si ya se ha ejecutado, te devuelve el resultado, ¿vale? Gracias a event sourcing. Y pum, entonces ve, uy, te estás ejecutando, vaya, mira, ¿cómo estoy ejecutándome? Pues me espero. Y ella se va auto ejecutando constantemente, ¿vale? Y esto tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿vale? Sus cosas malas es que luego saber en qué punto te ha fallado, los reintentos, controlarlo, este sí, este no, ¿vale? Es un poquito difícil, ¿vale? Pero bueno, se puede llegar a hacer. Pues venga, un poquito de código. O no, así que nos vamos. Vale. Vais a ver mis claves, pero es que me da igual. Porque después de esto ya se me caduca. Esto que veis aquí, ¿vale? Tengo dos funciones, ¿vale? Tengo más, ¿vale? Pero principalmente tengo el client, que es el counter start, y luego mi orquestador, que es el counter, ¿vale? Este sería el código del counter start. Bueno, esto que veis aquí, un if count menor o igual que 2, es porque lo tenía antes en hardcode y ahora lo he cambiado, y si configuras el número de peticiones concurrentes que quieres, pues te lo hace, ¿vale? Pero bueno, en una trial aguanta 2. ¿Vale? En el cliente este lo tenían súper tuneado y aguantaban hasta 20. ¿Vale? Pueden hacer 20 execuciones múltiples a la vez. ¿Vale? Las 20 no, porque entonces no es funcional Dynamics, pero les hacíamos hasta 12. Y lo que nos hemos dicho es que pasaron de 5 días a un día con esto. ¿Vale? Y luego las actualizaciones eran nada, eran media hora, eran minutos. Entonces, aquí lo que hacemos es, le metemos un mensaje en una cola que será el número de instancias paralelas que creo que se me ejecuten. Esto es lo que yo os comentaba antes al principio. Que era, vale, nosotros podemos controlar cuánto queremos que escale nuestra función, ¿vale? A nivel de ejecuciones paralelas. Lo hacemos así, ¿vale? Lo hacemos de forma que te voy a hacer que te ejecutes tantas veces como yo quiero, ¿no? Pues en este caso quiero que te ejecutes 2 veces en paralelo, porque si pongo 5, empiezan a haber fallos y no me lo insertas todo, ¿vale? En cambio, si pongo 2, me funciona bien. Entonces, aquí lo que hacemos es, cada vez lanzamos 2 start new async de counter, que es lánzame una orquestación, la lanzo, cuando empiezo lanzo 2 y después cualquier otra cosa cae, porque claro, lo que hacemos es, para mantener siempre 2 en paralelo hasta que se nos acaben todos los ficheros, es cuando una, ya veréis una de las funciones dentro de la orquestación, que es envíame un mensaje a la cola, ¿vale? Que es ejecútate, ¿vale? Entonces viene aquí, pongo un mensaje en la cola, viene, se ejecuta y me lanzas otra orquestación, ¿vale? Colocar un orquestador, hacen llamar a otro orquestador, ¿vale? A través de esto. Y de esta forma, siempre tengo los 2 execution múltiples constantemente trabajando e insertando. ¿Vale? Si podéis poner más, pues podéis poner más, no hay ningún problema, ¿vale? Siempre y cuando os lo aguanten. ¿Vale? Os digo, o sea, aquí yo lo he probado con 5 y con 5 no va bien. Con 3 me ha ido bien alguna vez, dependiendo de las latencias. Pero bueno, hablaremos con 2. Antes de seguir, lo que vamos a hacer es, lo ponemos en marcha para que vaya ejecutándose, porque tarda un poquito.
porque es un trial y bueno, el asunto tarda un poquito, pero para que lo veáis. ¿Vale? Esto es la infraestructura que se creada en Azure para esto, ¿vale? Que es una función que al final dentro dices que es una durable function y para él es transparente. Application Insights y un blob donde tenemos todos los elementos. Ahí, aquí os enseño la función deployada. Vaya tostón, ¿no? Bueno, pues cuando quiera, se ejecutará. Y lo que haremos es, bueno, aquí tengo la cola, que es donde le meteremos el elemento. Luego, cuando se ejecute, os enseño la cantidad de tablitas que se monta para que podáis ver la ejecución, lo que se está ejecutando, podáis ver también los errores que también se guardan ahí, los logs, ¿vale? Y lo que hacemos es, le metemos un mensajito, en este caso, 2, que sea el número de ejecuciones en paralelo que queremos, y ahora él se ejecutará. Vale, aquí tenemos todas las funciones. Aquí tenemos nuestro orquestador client, nuestro orquestador y los demás son activities. ¿Vale? Principalmente lo que hacemos, podéis ver un poquito, ya podéis ver lo que hace aquí. O sea, tenemos nuestros ficheros, para esta demo lo que he hecho es que el fichero tenga el mismo nombre que el número de ejecución que se va a hacer, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale? Y cada fichero son JSON de clients, ¿vale? Metemos dentro del... ¿Client cuenta? Client, creo que es. No, cuenta. Vale, luego a todo Dios lo digo, ¿eh? Cuentas. Tenemos una cuenta y es el 1, el 2, el 3, el 4. Para ponerlo fácil. Entonces, miramos si el fichero existe, si el fichero existe lo bajamos del blob, lo añadimos en CRM y metemos un mensaje en la cola. ¿Vale? Si ahora venimos a Application Insights, que está conectado aquí, si todo me ha ido bien. Vale. ¿Veis? Se está empezando a ejecutar. Aquí veis todas las ejecuciones, todo lo que está pasando, aquí tenéis un log que os va diciendo lo que está pasando en tiempo real, ¿vale? Si hay fallos os saldrían aquí veríais los fallos y podríais ir viendo, monitorizando lo que está pasando en tiempo real. Muy bien, a lo que íbamos. La orquestación. Veis que pone Durable Orchestration Context, que es un Orchestration Trigger, ¿vale? Estas son las clases para que él sepa que tenéis que utilizar para poder ejecutarse. Principalmente dentro del Orchestration Context lo que tenéis son el Instance ID, que es lo que os va a permitir saber el ID de la instancia que se está ejecutando de la Durable Function. Cada una tiene uno, ¿vale? Porque al final, luego cuando os enseñe dónde está guardando todo el log para poder identificar uno de otros, necesitáis saber cuál es el Instance ID, la información de los parámetros que le llegan y luego también información de si se está repitiendo la ejecución, si es nuevo, si no, ¿vale? Una serie de informaciones que son útiles que podéis ver para trabajar con ellas. ¿Qué es lo que hacemos? Llamamos una actividad que es exist file. Si existe el file, lo que hacemos es lo bajamos y una vez lo bajamos, lo añadimos y vamos a la cola. ¿Vale? ¿Estás contenta? ¿Hemos utilizado colas? Entonces, podría haberlo puesto en orden. Vale. Esto sería un activity trigger, que es un trocito de la función que se me va a ejecutar. ¿Vale? Que en este caso es, voy a ver si existe el fichero. ¿Por qué? Porque cuando acabo de ejecutar toda mi ejecución, es decir, ahora veréis, os lo enseño, no voy a meter más elementos en mi cola cuando vaya a buscar un fichero con el nombre X y no exista. Entonces ya sé que no existe, ¿vale? Luego vosotros os podéis poner todas las imaginaciones que queráis. Yo he sido muy simplista. Es una demo, ¿eh? Al final. Está bastante más cortado al cliente. Entonces, lo que hacemos es simplemente, ¿vale? Todo lo que es trabajar con los blobs, ¿vale? Miro si está el container, si existe, miro si está el fichero, y si está el fichero, pues lo bajo y empiezo a ejecutar. Una vez ya tengo lo que es el fichero, si nos volvemos a la ejecución, entonces llamamos a la activity de añadimos el CRM. Fijaros que aquí pasamos el número de ejecución y la instance ID. Esto lo pasamos porque esto luego me sirve a mí para ir poniendo logs. Para poder, claro, si me estás poniendo todo allí,
y me tengo que ir, luego os enseño a una tabla de un storage a buscar aquello, te mueres. Si me lo tengo que ir a buscar a Application Insights, pues joder, pues si me pongo ya unas trazas custom que yo sepa cómo buscarlo, pues mucho mejor, ¿no? Pues, al final la idea es esta. Eso tengo lo puesto porque si no me burcharían, porque si no me dirían, es que no tienes ningún log. O sea, lo tengo. Entonces aquí empiezo a crear execución múltiples, en este caso genero uno, ¿vale? cada solamente genero uno y lo enchufamos. Se están enchufando, enchufaremos 100 ficheros de 50 elementos, con lo cual tendremos 5.000 cuentas insertadas en nuestro Dynamics. Aquí tenemos toda la ejecución, generamos las entities y vamos y hacemos la ejecución del execute y lo guardamos, ¿vale? Y esto yo sin tener ni idea de CRM y lo he conseguido hacer. O sea, la documentación es muy chula. Y por último añadimos a la cola un elemento más cuando toca, cuando sí existe el elemento o no. Y aquí, ¿vale? Que aquí ya lo vemos, ¿no? Que si existe elemento lo añadiré o si no, no añadiré. Y aquí insertamos un nuevo elemento a la cola sumándole uno, ¿vale? Si mi ejecución era la 2, le sumo 1, pues la ejecución será la 3. Cuando venga y me iré a buscar el fichero 3.json, me lo descargará. De esta forma, lo que os digo, tengo controlado el máximo que soporta mi CRM, ¿vale? Entonces, claro, lo que hicimos Miguel Ángel y yo es ¿cuál es el máximo que soporta? Y empezamos a poner, ¿vale? Ficheros de 1000. Venga, ficheros de 1000 y los 20. O sea, que no me insertaba nada, ¿vale? Entonces empiezas a jugar, empiezas a probar en test y buscas cuál es el idóneo para que no te dé fallos y para que todo funcione bien, ¿vale? Si os aconsejo que cuando hagáis estas cosas, ya sea con CFM o lo que sea, busquéis cuál es el límite, porque si no, luego controlar qué te ha fallado, qué no te ha fallado, es duro. Entonces siempre es mucho mejor iros al límite y que todo vaya un flujo bien y todo se inserte bien y en vez de tardar 10 minutos tardéis 20, que tardar 10 minutos os falle en la mitad y tardéis un día en saber qué os ha fallado y poderlo lanzar. Pues este es el código, ¿vale? Si todo esto va bien, me está insertando elementos. Inserta, inserta, inserta. Vale, no sé si estoy mintiendo, los está insertando. No tengo fakeado el Dynamics. Vale. Esto es lo máximo que entra en Dynamics, ¿eh? Aquí. Entonces, os voy a enseñar la muerte, ¿vale? La muerte son todas estas tablas que veis aquí, que tienen un montón de información. Aquí veis informaciones de, por ejemplo, aquí estáis viendo cuál es el estatus de las funciones que se están ejecutando, ¿vale? En este caso, bueno, está por aquí solamente el counter, ¿vale? Porque aquí lo que nos está metiendo es el client que se ha lanzado, la orquestación que se ha lanzado, cómo está. Si nos venimos aquí, esta es la que más me interesa, que aquí tienes todo el log, ¿vale? Aquí tienes todo el log de lo que está pasando, lo tenéis en esta. Aquí podéis ver lo que a ver, aquí veis el trigger, o sea, aquí veis el log output, es lo que nosotros, todos los logs que he puesto que escriba, me los está escribiendo aquí. Aquí veis qué es lo que ha entrado, cuál es la instance ID, a qué hora, cuál es la función que se está ejecutando, ¿vale? Si es el orquestador, si es el client, si está añadiendo, ¿vale? Entonces, aquí podéis depurar, buscar todo lo que necesitáis para ver si está yendo bien o no. Si tenéis el valor de entrar aquí, verlo y encontrarlo. ¿Vale? Yo no lo tengo. Estas son pequeñas más de tal. Y aquí tenéis el event sourcing. ¿Vale? Aquí es donde él guarda todo el estado de todas las ejecuciones que se están haciendo en ese momento para saber dónde tiene que volver, cómo tiene que volver y si tiene que ejecutarse o no. ¿Vale? Él va guardándose aquí, ¿vale? ¿Cuál es el tipo? El event type, ¿vale? Que es, sí, en este caso es task scheduler, task completed, es he schedulado la tarea, la he completado, estoy en ella,
cuáles son los parámetros que me entran, cuáles son los parámetros que me salen. Entonces, él es aquí, en este caso los deployable functions van aquí y van a ver, cuando se vuelven a ejecutar, entran, se vuelven a ejecutar y dice, vale, ¿esto cómo estoy? Ah, pues no tengo ninguna entrada, me ejecuto. Uy, tengo una entrada, ¿qué está? ¿Se está ejecutando? Me paro. ¿Qué se ha ejecutado? Devuelvo el resultado que tocaba para ver la siguiente. Entonces paso al siguiente paso, ¿vale? Entonces así él sabe cuándo ha acabado o no ha acabado. Cuando ponéis el fan in, el fan out, ¿vale? Pues esto lo utiliza también, ¿no? Empieza a tener en paralelo un montón. Vosotros ponéis ahí un wait a que se acaben todas. Entonces él allí lo que está esperando es, voy a mirar, ¿estás acabado? ¿Se ha acabado? Sí, no. Y continúa, ¿vale? Lo que sería el patrón event sourcing puro y duro. Pero claro, hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? A ver esto. Pues aquí hay todas las instance IDs. Luego, deberíais hacerme otra pregunta. ¿Qué pasa si quiero que una activity compartir activities entre deployable functions? En principio no puedes, pero sí que podrías. Sí que puedes, porque lo que haces es que tu function, y cuando tú la deployas dentro de lo que se llama un hub name, y entonces dentro de ese hub pone todo. Entonces, si vosotros tenéis implementado un trocito de function y lo sacáis a una clase, que lo podéis sacar y llamarla, entonces esa la podéis poner en diferentes deployable functions siempre y cuando hagáis referencia que pertenece a diferentes hub names. Entonces sí, se ejecutarán aisladamente. Si no, no se podrán ejecutar. Vale, entonces, aquí se va tirando. Y aquí vamos a ir insertando elementos hasta que acaben los 5.000. Y ya esperamos a que se acabe. Y mientras esperamos a que se acabe, hazme preguntas. Todavía quedan 5 minutos, 10 minutos. No, que me han dicho que lo tienes que hacer. No es venganza. Un poquito. Sí, espérate un momento. Ahora ya. ¿Ahora? Sí. Que las durable functions estas que no las conocía, si han entrado hace poco. De hecho, creo que antes del build o en el build las han puesto ya en GA. General Availability. Hasta hace poco están en preview. Creo que llevan hace unos 8 o 9 meses que están ahí en preview. Ya las han sacado en GA. Nada, otra pregunta. De esto, de otra cosa, me da igual, de lo que queráis saber, que os pueda contestar. Claro, si no se puede contestar, os digo que no, ¿eh? Vale, mi pregunta es, en el escenario del cliente que has comentado, en la integración esa tan grande que tardaba 5 días, una de las partes que ponías era este canal... No, ya está. Si hubieras eliminado ese canal con la compañía de teléfonos, sí. ¿Seguiría habiendo sido una integración de un día o hubiera variado eso? Hubiera tardado más. ¿Más en la magnitud de 2 días en vez de 5 o 4 en vez de 5? A ver, hubiera tardado más porque a la hora de subir los ficheros, entonces hubiera tardado más, porque lo hubieras hecho para TTPS. A ver, los ficheros en sí que se generan tampoco no son muy grandes, son JSONs y tampoco pesan mucho. Yo creo que hubiera tardado... Depende de la conexión de internet que tengas, pero yo creo que hubiera tardado el doble seguramente, un par de días. Porque en subir, o un poco más, porque subir los 14 millones que tenían de ficheros, bueno, 14 millones de registros metidos en ficheros,
eran gigas y gigas para subir, tardaría mucho. Y ya no solo, ya depende de tu conexión a internet, de lo que tú puedas subir. En cambio, con ExpressRoute ya no depende de tu conexión a internet, depende de tu ExpressRoute y de lo que tú puedas, ¿vale? Y en este caso, nada, no me acuerdo, pero pusieron el máximo. Ya no me acuerdo cuál es el máximo, no sé si son 10 o 11 gigas. ¿Vale? O algo así, ¿vale? Una barbaridad. Entonces, claro, empiezas a lanzar, empiezas a tirar y es muy rápido. Si no vas por internet y subir ficheros, pues cuesta bastante. Una de las pruebas que yo estuve haciendo era subir, en vez de 100 ficheros, subir 1000 ficheros. 1000 ficheros de 50 elementos, ¿vale? Que... Además de disléxico soy torpe, ¿eh? Ahora te lo enseño, es que pago el ordenador. Ahora te lo enseño. Esta vez he tenido suerte, porque normalmente me cargo el Office antes de una sesión. Bueno, entonces, 10 minutos antes estoy reinstalando y cosas así. Me pasa de todo. Pero también es porque tengo un montón de cosas abiertas, ¿vale? Como podéis ver. A lo que íbamos. Vale. Vale, aquí, este es el blob donde yo tengo subido los ficheros, ¿vale? Son ficheros de 143K, ¿vale? Y estos 143K, ¿vale? Si lo bajamos, ¿vale? Tú digas, si ahora lo quiero abrir, ¿dónde me los dejamos? En desdownloads. No me los he dejado aquí. ¿Cómo? Lo dirás tú, que no tengo permiso para eso, ¿no? ¿Vale? Al final, lo que tienes es esto, ¿vale? Son 50 entidades de cuentas que solo tienen, en este caso solamente tienen un campo, que es el nombre, y ya está. Y son 143K. Empieza a sumar. Pero es un proceso paralelo, ¿no? Es decir, primero subes y luego enchufas el proceso. Es decir, que podrías tenerlo subido ya. Aquí puedes hacerlo de varias formas. Uno es, tú tienes el proceso, te subes todos los ficheros y luego lanzas la orquestación o, en vez de poner una cola que le gustan tanto, te esperas y es, en vez de estar leyendo una cola, estás leyendo el blob storage y cada vez que me llega un elemento, lo ejecuto. El problema que tienes aquí es que, como tienes que vigilar el paralelismo para no cargarte el CRM, pues hacerlo directamente de los blobs tal cual me suban a ejecutarse no te sirve. Normalmente, la gracia de las funciones es esa, y las durable también, es que cuando tú empiezas a subir se empiecen a ejecutar. Pero en este caso es mejor tenerlo acabado para poder ejecutarse. Más que nada porque si lo haces por nombre de ficheros o para saber cuáles son los nombres de ficheros, que lo puedas saber y lo puedas estar constantemente. Claro, porque aquí la gracia es que mientras tú lo estés haciendo, constantemente tengas dos durable functions ejecutándose para tener los dos executions constantemente. Si te aguantan 10, pues 10. Y estás ahí las 10, venga. Y si esas 10 necesitan 25 servers, pues tendrán 25 servers. Pero tienes las 10 a muerte allí. Claro, si tienes que estar controlando cuándo sí, cuándo no, pero así que ahí depende del caso. En este caso es mejor tenerlo todo para saber cuándo puedes ejecutarlo para tener el máximo... Claro, también puedes hacerlo de otras formas, ¿vale? Que es, subo ficheros en vez de subirlos todos, o incluso hacerlo de... que sea paralelo, es decir, tengo los de cuentas, subo los de cuentas, luego subo los de clientes. Entonces, cuando tengo subidos los de cuentas, me lanzas la durable function de cuentas y mientras esa se ejecuta, estoy subiendo el otro. Entonces, como yo ya sé cuánto va a tardar, cuando acaba uno ya hago que entonces se me ejecute el otro. Entonces, en vez de hacer en el client que habéis visto poner una cola donde toca, pues pongo la cola para que mi otro client se ejecute y me empieza a hacer con otra durable function diferente, client. Venga. ¿Vale? Entonces, ahí sí que podrías igual hacerlo por trocitos. Pero ahí tienes que tener en cuenta los tiempos para no pillarte un poco los dedos. O puedes esperarte un poco y entonces ejecutarlo. También el problema es que si tienes el blob
Espera. ¿Geolocatil? No, espera. Toma, para que pagues el storage. No, eso es nada. O sea, el storage ahí puedes meterle y pagas por gigas y gigas. Además, no sé si esos son los 5 primeros gigas son gratis, algo así, y luego es que pagas muy poquito. El storage es muy poquito. El blob storage es muy barato, es muy barato. Es muy barato, o sea, puedes tener gigas y luego los quitas y no... ¿A qué sí, Simón? Que tú se lo dices a los clientes, así. Ah, no, no, súper barato, súper barato. Yo tengo un montón, ¿eh? Es lo que menos cuesta. ¿Alguien más? Sí, dime, espera, que te doy el micrófono, espera. Gracias. Sí, lo que me da vergüenza es que se esté grabando esto. Una pregunta muy rápida es, ¿sí? Para mí sería lo importante es, ¿cuántos registros por hora somos capaces de meter en CRM con esta solución? Es decir, o por día. Número de registros. Número de registros que hemos conseguido meter en CRM por día. Bueno, pues en un día hemos conseguido meter 14 millones de registros. En un día. ¿Vale? Por hora, pues haz la división, porque más o menos es todo lineal. Porque no es lineal porque depende de las entidades que estés metiendo, si tienes más información o menos. Pero al final, en este caso, lo que importaba era la solución final. Pero bueno, estábamos metiendo alrededor de 600.000, 700.000 elementos a la hora. Es muchísimo, ¿vale? Pero claro, es que estos tenían, bueno, es que fliparíais con el CRM que tienen. Fliparíais. Lo que les hace Microsoft, fliparíais. Claro, se dejan una pasta, ¿eh? ¿La sandbox cuando la petan? ¡Buah! La sandbox la petan cada 2x3. La sandbox es... La sandbox la petábamos con 5. Con 5 ya, con 5 petaba. Las ambos con 5 se había acabado. Y ya acabamos, y esperar a ver si se ha acabado, y veáis que nos he troleado. ¿Vale? Vale, pues ha estado petando por aquí alguna de ellas, y tendríamos que ver por qué ha petado. Pues ya está, pues muchas gracias.